Dentro del acto de rendición de cuentas de la gestión universitaria UNA 2024, el abogado Carlos Sánchez, titular de la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la Máxima Casa de Estudios, ha presentado los logros obtenidos en esta nueva historia que se escribe. Es muy importante, ¿verdad?, dar cuenta de las funciones y el rol que tenemos como servidores ante la sociedad y la comunidad universitaria. Y nos complace y nos llena de mucho orgullo, ¿verdad?, puede ser representar todo ese trabajo que nuestros colaboradores desempeñan para poder atender todas y cada una de las necesidades de todo el personal docente, de todo el personal administrativo y de servicio, y que con esto puede generar condiciones para que nuestros empleados puedan mejorar en sus actividades y también poder generar condiciones de igualdad para todos y cada uno de nuestros empleados. ¿Cuáles son esos grandes logros que se han obtenido en esta nueva historia? Tenemos por primera vez un contrato colectivo con una vigencia de 3 años. Esto permite que cada uno de nuestros empleados garantice sus conquistas y no vernos en unas situaciones precarias como otros sindicatos donde han tenido incluso algunos retrocesos o reducciones a las mismas. Aparte de ello, ¿verdad?, hemos incrementado el fondo para becas de empleados a 750 mil lempiras y puede alcanzar un mayor número de empleados. Podemos contar también con ya para este 2025 un 3% de años de servicio como una conquista para todos y cada uno de los empleados que tienen una antigüedad mayor a 8 meses, y garantizamos también el costo de vida para los 3 siguientes años. Vamos a contar con ambulancias que van a permitir que las emergencias o las condiciones que puedan incurrir en precario o poner en riesgo la salud de un empleado puedan ser trasladados y recibir una atención con inmediatez. Estos logros se han obtenido en los primeros 11 meses de la gestión del rector de la Máxima Casa de Estudios, Odir Fernández. Este ha sido un informe de Dania Kirkconnell para TV UNA.